Hola, soy Carla Morales Ríos, soy artista salteña india, sudaca. Eh, hoy estoy en la conducción de, de Ruinas, porque no está Marlene. Eh, ella está de viaje, se fue a Europa a presentar nuestra teoría de traba Trans, su teoría, pero que está hecha con todas eh, nuestras voces y nos parece súper importante que ella pueda estar allá para... Para llevar nuestras voces, nuestras palabras. Y, y bueno, estoy a, no sé si estoy a cargo, no sé si es. Eh, sino que voy a compartir este tiempo con, con ustedes. Y bueno, me gustaría que se presente Claudia, que se presente Gon. Eh, bueno, bienvenidos y esto es Ruinas. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Rodríguez, soy una activista travesti chilena, eh, tengo 50 años. Eh, y en mi activismo que comenzó desde el año 91, eh, eh, vengo haciendo reflexiones respecto de eh, nuestra existencia en la historia, porque además son reflexiones que ha puesto el feminismo en, el, en la mesa y que en Chile eh, comenzamos a, a problematizar ello. Como, eh, se ha dado nuestra existencia en la historia. Hasta el momento ha sido invisibilizada, muda, analfabeta, también desnutrida, también colonizada, también eh, evangelizada, exterminada y también contaminada. Eh, bueno, yo trabajo sobre todos esos temas eh, y. Me interesa mucho que promover la escritura en la comunidad travesti, transgénero, transsexual y en todes, eh, porque pienso que es importante, siento que es importante, que es político, que es estratégico, que el mundo se amplíe y se amplíe eh, desde el dolor que significa haber sido excluida históricamente. Esa soy yo. Bueno, gracias. gracias. Eh, bueno, ¿con? bueno, cuando quieras. Eh, me llamo Gonzalo Miles, soy adolescente, <laughs> eh, tengo 14 años y me gusta tocar el piano, escribir, eh, convertir lo que pueda de cosas malas en cosas buenas para mí. Y nada, no, amo mucho a mi, mi comunidad en la, la que me uní hace casi dos años. Eh, y nada, desde entonces me podía apoyar un montón en la comunidad trans. Y nada, soy parte de la comunidad y me gusta estar y apoyar con lo que pueda y contribuir. Bueno, Claudia, me gustaría que me leas eh, algo de tus poesías. Yo cuando te leí la verdad que me sentí muy, eh, muy reconocida en, en tus poemas, en las palabras, so, so, eh, sobre todo porque... Eh, esto que hablamos no que la palabra tiene mucha fuerza cuando la entendemos también porque a veces no entendemos el, el peso que tiene la palabra y, y, y en cada palabra por ahí en, en, en ciertos poemas la palabra me hacía mucho ruido eh, entonces eso no eh, sentirme además identificada con una, una travesti chilena no como también eso nos hermana en, en cierta forma creo que, que es lo que eh, me construye también y construye a muchas, entonces eh, bueno, me gustaría escucharte y bueno, y si Gonzalo también quiere acompañar, sería genial. Sí. Mi madre es de esas mujeres que te enseñan a lavarte sola, a golpe limpio. Cuando hablo de mi madre, Hablo de las costumbres también de sus madres y de todas las otras madres de antes que también hicieron senderos para mí antes de llegar aquí. Tenéis que cortarte el pelo para ir al colegio y aprender a leer y escribir para que no seáis como yo, analfabeta. ¿Qué era ser analfabeta? ¿Era lo mismo que ser fea? Un día sin aviso llegó de visita a la casa una señora y tuve que dejar de jugar para sentarme tiesa a su lado en la silla y la mujer me dejó caer agua fría en, la, en el pelo y sacó unas tijeras, me desenredó y empezó a cortar mechón por mechón como si mi pelo no fuera mi cuerpo. Me dejó tan desnuda que en las semanas siguientes casi morí de frío, de la fiebre y de la pena. Yo no entendía nada y mi madre se enojó y me reñía. Es que tení que cortarte el pelo para ir al colegio. Eh, gracias, la verdad que eh, escucharte, escuchar la, la poesía me. Eso, ¿no? Cómo la construcción de, como personas trans, eh, el pelo, ¿no? Lo que significa las uñas, el pelo largo, eh, eh, no sé, el jean ajustadito, ¿no? Mm -hmm. Como son pequeñas cosas, ¿no? como la ropa también nos identifica un montón. Eh, mm -hmm. Yo me acuerdo en el secundario, eh, yo me rebelé, yo fui siempre muy rebelde, eh, fui la más rebelde de las, de las hermanas trans y, y, y de las hermanas cis. Eh, que tengo y, y me acuerdo que el último año del secundario yo no me quería eh, cortar el pelo, yo eh, que no lo tenía largo, digo esto es larguísimo para, 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 para lo que lo suelo tener, eh, pero incluso en esa, vez, en esa época no tenía el cabello tan largo como, como tipo eh, usan los, los, los jóvenes, eh, un poco más largo, pero incluso era, tenía que tenerlo corto, entonces yo me rebelé y falté una semana a la escuela por no cortarme el pelo. O sea, yo decía que iba a la escuela y en realidad me iba a pasear por ahí porque dije, no, voy a ir a, a entrar al, al, al cabello. No me voy a cortar el cabello, ¿no? Eh, que después mi mamá más se entera porque llama para preguntar cómo estaba todo y se entera que no estaba yendo a la escuela. Eh, y entonces, me, cuando yo vuelvo me agarra y dice, no está yendo a la escuela. Entonces, bueno, te voy a contar que no, que me, que me estaba haciendo la rata. Y, y me dice, ¿por qué no te cortaste el pelo? Y le digo, pero, ¿cuál es el asunto? O sea, voy a estudiar, ¿no? no, no. Y, y teniendo, ¿no? No teniendo herramientas, pero entendiendo de que, de que había algo de que, de que el pelo no me hacía eh, estudiar más o menos, identificar. Entonces, esa fue, ¿no? Siempre como esa discusión. Eh, y, y esto, ¿no? Y como también cuando nos ponemos... Los toallones que hacen de, de peluca, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Cómo eso no se identifica? El pelo corto, el pelo largo, la barba, las uñas, ¿no? Eh, nada, tiene que para mí uh -huh. tiene mucho de eso. Eh, cuando yo recuerdo que estaba escribiendo este texto, lo que yo quería de alguna manera eh, decir era describir, era que, que mi madre. Eh, venía llegando de, eh, de un territorio en donde había una cosmovisión y que al llegar a, al centro en, al centro del país en Santiago, eh, ella se estaba asimilando a esta colonización. porque eh, me acuerdo que vivíamos en un, camp en un campamento como una toma, como una ocupa, de terreno y se construyeron casas eh, y las personas, la, las familias que construyeron casas provenían o del norte o del sur. Y entonces me recuerdo que eran muy precarias las casas, incluso no teníamos piso, sino que era suelo, como las casas del campo, sí, como sí, las sí, rucas sí. de los pueblos originarios. Entonces lo que pasaba ahí es que... Eh, ella su había sufrido porque eh, le dijeron que era analfabeta y entonces ella no quería que sus hijos fueran analfabetas, entonces ella como que estaba dispuesta a conceder todo en tanto no fuéramos analfabetas. Por lo tanto, entonces, eh, si ella podía, ah, porque siempre decía, lo que yo te puedo dejar es la, la educación. Eh, entonces, Además esta educación occidentalizada, colonial eh, eh, Y entonces se desarraigó de esta como visión de la que ella provenía Para asimilarse a la modernidad Y eh, a toda costa que nos, nosotros fuéramos parte de la modernidad A toda costa incluso uniformándonos incluso cortándonos el pelo, incluso tan preocupada ella de la higiene, ya porque se molestaba en ese momento en, en ese campamento que jugábamos con tierra, que anduviéramos botadas por el suelo, que de repente nos caíamos y nos hacíamos heridas en las rodillas y se nos llevan se nos llenaban de tierra y andábamos con unos perros por todos lados. Entonces, después nos decía, vengan a lavarse y, nos, y, y se demoraba horas en jabonarnos porque teníamos que ser muy limpios. Eh, toda esa preocupación era lo que un poco yo quería describir acá eh, y que entonces ella nos golpeaba, usaba la violencia para que nosotros entendiéramos que así era la vida, así tenía que ser la vida. Entonces, Perdió toda la tradición, ese amor por el, por el humo, por el fuego dentro de la casa. Eh, yo recuerdo, recuerdo que mi infancia, en mi ropa estaba siempre con olor a humo. Hasta que de repente dejó de ocurrir eso, ya no, no prendió más el bracero, no, perdió la fe en esa protección. Uh -huh. Esas cosas yo quería sí, intentar sí, sí. decir en mis textos. Eh, Gombo, ¿querés decir algo con respecto al, al texto? Eh, bueno, sí, también fue muy, muy significativo eh, mi pelo, ya que siempre que me lo quería cortar, me decían que yo podía, íbamos a la peluquería y mi parte de mi familia o la gente con la que iba le decía al, al peluquero: bueno, hacele esto, pero de niña. como hacer esto pero lo más femenino que puedas um, yo obviamente era, no era lo que quería yo solo quería un corte de pelo con pelo corto um, y nada una vez que lo pudo entender mi amada además agarró la maquinita y me cortó a mí porque sí. nada no entendía esto de bueno esto es parte de mi identidad ahora y yo quiero que sea así para sentirme más como yo um, hasta que lo entendió y desde ahí Fuimos para arriba porque fue, fue mejor ¿eh? bueno. su entendimiento de lo que era mi imagen en cuanto a mi identidad. Sí, sí. Y, y volviendo a lo que decía Claudia, ¿no? Esto de, de cómo se pierden las tradiciones, ¿no? Creo que tiene que ver con este capitalismo, ¿no? De que esto, ¿no? Cuando hablaste del piso de tierra, yo vengo también de una familia pobre donde. Donde tuve ese privilegio de tener piso de tierra, donde lo mojabas para que no levante, ¿no? Para, que el piso, para que el piso quede duro. Eh, uh -huh. eh, y esto, ¿no? De, de cómo incluso dejamos de, de, de hacer esto por, para decir, no, para ser Porque somos seres, eh, hay que ser eh, parte de la sociedad, entonces esto no se hace porque somos, somos indios, ¿no? Uh -huh. Incluso el insulto del indio. ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo dejamos de labrar la tierra incluso, ¿no? Para ir a comprar y eh, digo, hemos perdido todo eso, uh -huh. ¿no? Esto de lo que vos hablás, de cómo hacemos para volver a la tierra. Yo hace un par de años empecé como también empezar a volver a la tierra, eh, empezar a tener estas cosas de los ancestros porque se ha perdido, porque la colonización ha venido para arrasar con todo eh, sí. y, y también te cuesta, ¿no? Digo, si no hubiese sido por la militancia y el activismo donde yo me muevo donde me moví, quizás no lo podía ver entonces han llegado, eh, llegaste vos como Traba hablando también de, desde lo mapuche, desde lo indio, desde lo Traba, eh, porque no solamente no es solamente hablar de lo Traba, ¿no? o por lo menos a mí eh, me pasa que, que es eso, ¿no? no es solamente de lo Traba, sino que hablar de cómo cuidamos el mundo, de, de la autogestión, digo, eh, hay un, un espectro enorme. De, pero bueno, a veces no podemos todo, ¿no? Como, bueno, no puedo ser vegana todo el tiempo, no puedo. Eh, pero bueno, intentamos también desde ese lugar otras formas. Creo que eso es lo que estamos eh, intentando, como por lo menos nosotras como personas trans uh -huh. estamos intentando buscar otras formas, porque hemos trascendido también nuestro género, que es un montón. Entonces, para mí es como, uh -huh. si pude con esto, ¿por qué no puedo con todo lo demás? Porque además vemos que está todo mal hecho. Uh -huh. eh, creo que, que desde ahí es ¿no? como hablar del fracaso no creemos que eso que está ahí es un fracaso entonces busquemos algo nuevo porque también es difícil buscar lo nuevo cuando hay tanto todo el tiempo es decir eh, vamos siempre a lo mismo ¿no? cuando nos empezamos a salir de ahí volvemos a lo mismo porque no hay otro no hay otras formas quizás no eh, encontramos con quién hablar a veces incluso de, no entonces seguimos repitiendo pero bueno creo que estos son los lugares donde construimos y repensamos un montón de cosas. Eh, en un momento de la historia eh, fuimos eh, despojadas del poder de, de nuestro propio poder hay una palabra hay una palabra que siempre se me olvida pero yo para a mí me gusta mucho que tiene que ver con eh, el poder que tiene que ver con con lo que yo poseo y es mío y, y por el hecho de existir como yo tengo. No me puedo acordar de esa palabra que tiene que ver con que, bueno, el cuento es que una nace con un poder y, y, y entonces en, en, en la cultura tú vas eh, despojándote de ese, de ese poder, entregas ese poder a otra. Y la idea ahora entonces, con la colonización, con, con el patriarcado, eh, con la modernidad, eh, haces práctica de esa entrega de poder, otros deciden por ti. Y ahora entonces, desde mi perspectiva, lo que tenemos que hacer es reconquistar ese poder y usarlo a nuestro favor, uh -huh. para nuestra economía, sí, 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 para sí. nuestro placer, para... para que la existencia tenga algún sentido. No solamente sea despertar, bañarse, tomar el subte, ir a trabajar, la hora de almorzar, como siervos, ¿no es cierto? Uh -huh. Un poco problematizar eso y buscar otras otra formas de existir. Eso es una ruina. Sí, sí, sí. Bueno, con esto entonces vamos a ir cerrando uh -huh. eh, para el segundo bloque. Eh, bueno, otra vez, yo voy a agradecer todo el tiempo. Seguramente uh -huh. eh, van a escuchar todo el tiempo. Me siento muy agradecida, la verdad que yo agradezco a la vida eh, reencontrarme con, con ustedes. Estamos en el segundo bloque. Eh, yo no sé si, bueno, vamos a hablar de infancias, ¿no? Yo no sé si de infancias trans, creo que, eh, o por lo menos me, me pasó que yo ahora puedo hablar de una infancia trans, pero ¿no? en aquella época no podía ponerle nombre, para mí era la infancia. Eh, era niño, creo que ahora puedo hablar de niñe, ¿no? Puedo hablar incluso de mí como Mariquita, ¿no? Como esa, como esa Mariquita, como esa marica que fui en mi adolescencia. Eh, me costó mucho también, y porque también lo aprendí, ¿no? no es que me iluminé, yo sé que hay alguien que se iluminó y yo lo puedo traer y hablar de eso, me costó mucho, cuando hablaba de mi infancia, hablaba de, como, de mí como niño, eh, y me di cuenta de eso, ¿no? Que, no, que no fui un niño, uh -huh. que fui una infancia trans, eh, entonces ahí abrazo a esa mariquita que fui, uh -huh. y, y bueno, y, ¿querés comentar? comentarme algo uh -huh. ya que vos sos quien está más cerca de la infancia y estás en plena adolescencia eh, retomando un poco de lo decías de, del poder creo que es muy importante eh, yo pienso en mi infancia y tengo como el poder de pensarlo como una entera como yo puedo decir y decidir que yo en mi identidad no nací como un chico o al menos así no, no lo pienso yo y pienso que estoy completo con mi infancia pensando como no era otra persona, me decían ella, tal vez era una niña, tal vez no, eso como que no tengo forma de saberlo, al menos no estoy desesperado por tener la respuesta a nombrar a esa persona más chiquita, ese ese niña. Sí, eh, sí, sí. Pero creo que siempre fue algo muy, muy junto, siempre fui muy yo. Eh, de hecho, de chiquito no, nunca se me, se me prohibió de jugar con algo o cosas así que... Lamentablemente le pasó a muchas personas que se les, se les limi limitó el placer de jugar con las cosas que quisieran y siempre fui muy, muy Barbie, muy espía, muy, muy de todo. Sí, sí. Se puede decir que de chiquito tenía muchas identidades que yo las pasaba no por el género, sino por las cosas que hacía, las cosas que decía, cómo saltaba, tenía la identidad que iba y trepaba cualquier árbol o se quedaba en el piso jugando con las Barbies. Y fue algo que siempre me gustó experimentar con eso y crecí, crecí muy feliz eh, jugando con todo lo que podía encontrar y hasta muy feliz desde parte de mi familia cuando mi, mi abuela me decía eh, no puedes pedir eso porque ese es un juguete de varón, no sé qué, no sé cuánto, o solo lo nombraba cada vez. Por suerte, tuve una familia que me apoyó un montón en decirle, basta, cállate. <risa> <risa> Pero bueno, eh, es muy loco pensar que yo, como todavía adolescencia, en mi adolescencia, que, que voy a ser una persona distinta cuando crezca, cuando sea un adulto. Y, nada, como que no puedo esperar hasta poder formarme una persona como entera, <laughs> dejarlo de crecer en algún momento y seguir creciendo solo Psicológicamente o nada, en conocimiento y todo eso. Y nada, como ser Gonzalo del todo, ya que siendo adolescente reconozco que hay un montón que me falta crecer, un montón de cosas que me falta experimentar. Y nada, eso espero poder hacerlo siempre de la mano de mi comunidad y reformando ese poder que a veces pienso eh, puedo, de lidar con que me están quitando cuando en realidad lo que puedo hacer es yo agarrarlo y decir, bueno, no, vos no tenés el poder de usar mi propio nombre anterior en contra de mí. Ese nombre es mío, es parte de mí y no lo pueden agarrar como si fuera un poder que tienen ellos para hacerme mal. Eso es algo mío, es algo que forma parte de mí y no lo pueden usar en contra mía. Vos, Claudia, querés acotar algo, querés. <laughs> somos indudablemente de otras generaciones, de distintas generaciones. Exactamente, sí. Mm. Eh, bueno, lo que eh, en lo que estamos es un poquito construyendo nuestros mapas. Eh, eh, es, es como imprescindible para mí decir que provengo, de dónde provengo y qué es lo que ocurrió en, en el territorio del que provengo y cómo ese, ese esa, ese contexto en el, en el territorio del que yo soy ha sido invadido, dominado, controlado por un sistema, por un sistema eh, que, nosotras, que, nos, que estaba antes de que nosotros llegáramos. Claro. Y que eh, se fue tomando siempre el poder. Eh, hay que, o sea, para mí es importante entonces instalar una voz desde ahí, desde, esa, desde ese lugar, desde ese territorio con esos problemas. Eh, y entonces yo, yo escribo, trato de escribir un poco eh, desde la mirada de la infancia porque fueron como los primeros encuentros con esa construcción del sistema. Yo existí, comencé a existir en la construcción del sistema. Mis padres venían a la capital, Santiago, eh, eh, con la idea de tener un futuro mejor y lo, de lo de, en lo que se encontraron fue con una maquinaria, con una maquinaria que eh, fue mermando las posibilidades de libertad y fue en mi generación entonces apropiándose, no incluso de... de eh, del territorio, sino que también de nuestra forma de pensar, de la percepción de nuestro cu propio cuerpo y eh, cómo construir nuestra felicidad. Entonces, este texto un poco trata de describir eso. Mamá, no quiero ir al colegio. Todas las letras que aprendí hablan del fin del mundo. Crecí con miedo a caerme del mundo, a que el mundo en cualquier momento se acabara. Crecí con miedo a ser una araña egoísta, con miedo a desear la felicidad. En el colegio el terror inundó mi cuerpo y aprendí a mirarme mala por esta locura fea de querer ser niñita. Me dieron dos cuadernos y un lápiz y dijeron que el, pe que el pelo crece porque me lo habían cortado al rape. Así que solo tenía que dejar pasar el tiempo. Y volvería a ser yo la misma. Pero mi, ni mi nombre ni mi voz fueron los esperados por nadie. Mamá, nací donde nací y aquí nadie me quiere. Ah, eh, <laughs> Quedamos tristes. Porque... Esto de, eh, no, el, bueno, yo tuve, tuve la, el, la suerte, el privilegio de tener una infancia, fe, digo feliz, eh, porque recuerdo esas cosas felices, eh, quizás también como, como infancia he pasado cosas no tan buenas, pero creo que me quedo con, creo que tuve una infancia feliz, no voy a negar eso, uh -huh. eh, en la pobreza también, no, digo, lo... La felicidad era ir a la casa de mis abuelos, trepar, treparme al, al árbol enorme de palta y sacar paltas sí. y, comer, y terminar comiendo las paltas, ¿no? Como esa fue, es la felicidad teniendo dos hermanas trans, incluso. Yo tengo mi hermana Eva, que es mayor que yo, que ella salió del closet hace cinco o seis años, del closet trans, hasta eh, antes era una marica. Y después la que me sigue, que es Mar, también. Mi hermana ahora está en Valparaíso. Eh, y, y hemos sido esas tres hermanas mariquitas, ¿no? Eh, para nosotras el mundo fue así, que no éramos, ¿no? Porque no no, me, no nos sentíamos solas, sino que sentíamos que eh, no éramos niñas, no éramos niños y que eran que éramos y sin pensarlo, ¿no? Digo, ahora porque tengo esta edad y tengo todas las herramientas para poder eh, identificarme. Y, y fuimos felices, ¿no? Digo, era agarrar las sábanas y hacernos polleras, eh, agarrar las pinturas de mamá, eh, pero no estaba sola, ¿no? Entonces también eh, me pongo en, 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 en los tacos de las otras trabas para, para pensar de que si, hubiese, si hubiese sido sola, mi, mi, mi vida hubiese sido otra. Incluso un reclamo a mi vieja fue decirle, si yo no hubiese tenido hermanas, vos me hubieses echado a la calle. Eh, y mi mamá me dice, ¿pero por qué? Le digo, ¿por qué es la realidad de las trabas? Entonces yo, no es porque vos me abrazás ahora, hubieses eh, abra me hubieses abrazado en aquella época, ¿no? Eh, mm. Porque es la realidad, entonces, eh, porque hablo de esa realidad, que no es la que me pasó, pero es la, 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 la realidad de la, de la gran mayoría de la comunidad eh, trans travesti, mm. y... Mm -hmm. Entonces, yo de ahí me, me pude formar y, y crecí diferente, crecí con otras herramientas que la mayoría no la tiene. Y, y en esa infancia, eh, ser feliz, ¿no? que, que tanto también nos cuesta, ¿no? eh, porque nos, no, no, nos cortan las alas todo el tiempo. Eh, porque, porque tampoco tenemos las herramientas en la infancia para poder decir, esto no, yo vengo eh, denunciando, vengo de hacer una denuncia a, al cura que abusó de mí cuando yo tenía entre 13 14 años. Eh, y, y lo guardé ahí, quedó, ¿no? que creo que, analizando, creo que, que la culpa ¿no? me llevó a guardar y a no decir nada, hasta que después de, de 13 años pude verlo, pude decir, wow, fui, fui violada, fui abusada, igual sentí, me, sintiéndome sola, pero... Eh, el decirlo es un montón, el decir me abusaron es un montón, eh, tenía alguien que me acompañó, después pude decirlo en familia, pude empezar a analizar todo eso para sacarme la culpa, ¿no? De que, porque pasa eso, ¿no? Mm. Cuando mm. siempre la, las personas mm. abusadas sentimos ese, esa culpa, miedo, vergüenza, digo, todo es como el combo que viene para... Eh, ¿no? mm. que, bueno, te, te abusaron, bueno, este es el combo que viene eh, para, que lo, para que te calles. Y, y poder, dec, poder decirlo fue muy fuerte, decirlo también me parece importante, eh, porque eso, hay, hay que, pues, tenemos que empezar a sanar, ¿no? creo mm. que, que, que nos rompen las infancias, mm. eh, y después tenemos que estar con, con, con terapia, con psicólogo, para poder ver dónde. Es que, es que funcionamos mal, ¿no? Eh, mm. donde, ¿Cuándo podemos ser libres, ¿no? Romper claro. con eso. O que la responsabilidad es totalmente nuestra. Yo siento que lo que estamos diciendo es que eh, la infancia no es tan inconsciente, la infancia no es inconsciente, eh, como se había creído. Me acuerdo, por ejemplo, que eh, un, hubo un tiempo en donde nos juntábamos toda la, la familia y a los niños se les ponía a almorzar. Eh, en un lugar distinto a los mayores. Como justamente como una práctica de que la infancia es eh, eso, inconsciente, eh, eh, banal, es un espacio de la vida que tiene poca significancia o que únicamente necesita eh, ciertos elementos para poder existir. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que a nosotros eh, la vivencia de nuestra infancia. Fue, eh, hoy se, se establece como una denuncia de, de negligencia, porque sí, la, nuestra infancia no era inconsciente, eh, se nos trató de manera desarraigada, pero nosotras, nuestro inconsciente lo percibió y lo, y lo está notando y lo está escribiendo y lo está eh, volviendo un, una, un argumento para instalar. Que la infancia debe tener una voz, que la, infancia, eh, no es, eh, eh, que la infancia ya es una persona, que ya es una existencia consciente. Ah, pero eso me parece maravilloso. Sí, y, y creo que nosotras, ¿no, no? como nueva generación, estamos pensando en las infancias, uh -huh. ¿no? Cuando eh, podríamos no hacerlo, ¿no? Creo que además de eso, hay partes tan que parecen insignificantes, que yo mucho tiempo sentí que en mi, mi infancia, eh, hace no tanto, yo sentía mucho que parte se me fue arrebatada porque hay gente adulta que venía a, a verme como un par, como si yo fuera un adulto ahora por saber de temáticas trans, por saber que soy trans. Y todas estas cosas me hablaban de, de una vida trágica, de una vida donde hay dolor, donde... Bueno, pero tenés que estar preparado para el dolor que viene adelante, sabiendo, sabiendo, entre comillas, supuestamente cómo iba a ser mi vida como persona trans. Todo el mundo me empezó a decir que iba a ser difícil, que iba a tener que ser fuerte, todas estas cosas cuando sos un niño. Yo eh, todavía estoy en mi infancia. Eh, fue muy difícil. Yo, yo salí del armario, por decirlo así, cuando tenía 12 años y, y de la nave. Gente que me abrazaba como si, si fuera algo malo, como si, si estuviera siempre sufriendo por ser trans, o se enteraban que eran trans y me abrazaban más, más fuerte. Gente que yo no conozco, gente que hace dos minutos me había dicho: Bueno, pero vas a tener que tener mucha paciencia porque hay gente que no sabe y te va a tratar mal. Esa gente, yo no quiero que me abrace, yo quiero que me abrace Susy, yo porque ella entiende, sé que entiende. Y gente como mis papás y familia y todas esas personas que yo sé que entienden. Y me abrazan porque saben por lo que pasé, no porque creen que saben lo que va a pasar. Eh, y eso es algo muy importante también: no condicionar a, a tu hija a, o no darle el, el conocimiento o darle un conocimiento que supuestamente le decís que. Va, va a sufrir en su vida, sea verdad o no. Eso eh, todos, sabemos, la, la, todos sabemos lo que es la realidad. Ahora, que vengan muchas personas y te lo digan como si supieran lo que va a pasar en tu vida, eh, es muy distinto. O condicionar a, a tu hija a, a que sea eso, un, un superhéroe, cuando a veces solo queremos ir a la escuela y estar con nuestros amigos. Y, nada, cosas de, de infancia que, que debemos poder hacer y que nos tienen que dejar subirnos a árboles y todas esas cosas como personas, no llegar a un lugar y ser visto por todos como la persona trans. Yo estoy re agradecido a este espacio y como de no tener ese sentimiento de ser una persona trans en la habitación que muchas veces me ha pasado, que también me condiciona para ser como una expectativa de, de todo el mundo, que todo el mundo tiene, al parecer una expectativa de las personas trans y a los lugares que he ido para que nah, algunas veces en entrevistas y cosas así eh, me he sentido así y eh, yo por suerte tuve soy muy afortunado de llegar a mi casa y ser Gonzalo y que ser un par con mi hermana y, y con mi familia y no, no tener que sentirme así todo el tiempo y no estar condicionado por lo que dicen los adultos de mí bueno, gracias por el testimonio y vamos a ir cerrando eh, para ir a, al tercer bloque. Me siento abrumado. Está todo sucio, no hay sillas, no hay señal. No puedo hacer más que esperar. Hasta las cinco atrapado estoy, moviéndome de un lado al otro sin sentido a dónde voy. La verdad es que estoy perdido, en un mar de chicos y chicas, de testosterona derramada derribando mis indefensas defensas. Perdido entre mi conocimiento de dónde estoy y mi mente hundida en té peleando con espadas de papel. Lo único sosteniendo algo junto es un clip, de presente como mi orgullo. Hundo mi pecho y como lo conocí desaparece. Me tapo los oídos y escucho mis latidos. Veo. Cierro los ojos y ya no le temo el miedo. Creo. Soy uno nuevo. Qué lindo. Eh, ¿Vos querés leer algo entonces? También. Mm -hmm. Bueno. Ahora me toca a mí. <risa> <risa> ok. Eh... Hablando un poquito de lo monstruoso y, y nuestro arte. <laughs> Ser travesti es maquillarse la cara mientras llega la noche en diferentes espejos. Atreverme a usar colores fuertes para salir a la calle con frío. Para que me digan sushi. Caminar por Vicuña y bailar y tomar un copetito mientras pasa la hora. Encontrarme a ratos con la esta y con la otra y conversar con los hombres que se creen hombres para lamerlos un rato y emborracharse. Ensuciarme de droga y aunque me duela la muela, masticar un chicle con sabor a mora y pensar en el este que se fue con mi plata. Enfermarme de rabia y perder la memoria y volver al departamento a pagar las cuentas y comprar más maquillaje para tapar la pena de llevar a cuesta este misterio qué hermoso eh, me siento abrazadísima por el arte eh, y, y en este camino encontrar el arte eh, trans travesti mucho más no eh, porque tiene que ver con nuestra poesía con nuestra música eh, con nuestras formas de pensarnos. Eh, para mí el, arte es, me, a mí, el arte me cambió la vida. Eh, y, y también entender lo que es el arte, ¿no? Porque para mí fue modificando lo que era el arte quizás hace 15, 20 años a lo que es hoy. Eh, porque eso ¿no? también tiene que ver con, bueno, no, yo quería ser actriz, pero también creer que el ser actriz era tener que estar, ¿no? como pegarla, que le decimos acá como bueno, la, pe la pegué, soy famosa, ¿no? Está a veces ligado el arte a la fama y después entender que no, que, que el arte puede ser para, para cinco, puede ser para diez, puede ser para mil personas, y no tiene que ver también con... Con que el arte, lo que es el arte, es es que bueno un 10, el arte, lo que haces, y a veces es tan efímero que entendí también que para mí el arte, a mí en lo personal, tiene que dejar un. movilizarme en algo, no sé, porque lo tengo que escuchar, porque tengo que verlo, porque tengo que leerlo. Y eso es lo que yo aprendí del arte, ¿no? que obviamente cada una tiene y cada uno tiene su concepción del arte. Y bueno, nada, cuéntenme entonces también para ustedes qué es el arte. Y más el arte trans también, porque supongo ¿no? que entendemos lo que es el arte y el arte trans, que es lo que estamos haciendo, o si es lo mismo, uh -huh. no sé. Eh, yo creo que desde, desde mi postura, muchas veces, como ya dije antes, eh, mi arte es lo que puedo sacar de algo malo, eh, o al menos suele ser así. Eh, de lo que puedo, puedo sacar de algo malo y lo que puedo convertir en algo bello. Eh, y esa, esa es mi arte, poder escribir, poder tocar, poder hacer todas estas cosas que, que podrían haber terminado en un, en un final muy, muy desastroso si no fuera por, por el arte que me acompaña y que me rodea y lo que puedo crear yo para contribuir. No, yo cuando era chico me gustaba dibujar, me gustaba crear mis cuentos eh, con un grupo de niños de mi generación. Me acuerdo que eh, en, ese, en ese territorio, en ese campamento, eh, había ríos, entonces jugábamos y hacíamos toda una película de de lo que podría pasar ahí. Y era divertido porque cualquiera de nosotras podría ser héroe, heroína, cualquier cosa. Y, bueno, ahora, después, cuando vieja, ya una, eh, se, eh, como, que es, como que el activismo te hace pensar ciertas cosas. Y, entonces, la una de las preguntas es, eh, ¿qué podríamos decir las travestis respecto del arte? Y hasta el momento lo que yo digo es que lo que se llama arte es una representación del mundo eh, patriarcal y binaria, sí. eh, en donde siempre, por ejemplo, en, la, en, en, el, en el cine eh, al, al que se nos acostumbró ese cine de Hollywood, eh, los protagonistas siempre son hombres, eh, son historias de hombres, son historias de la heterosexualidad, en donde además también la mujer es secundaria, es, es casi parte de la escenografía de la historia. Sí. Y entonces respecto de eso, ¿qué podríamos decir la, las travestis? Yo me pongo a pensar de que en las películas yo más me parecía a King Kong. <laughs> Tengo un texto por acá en donde cuento esa historia. Los voy a leer. Es un texto cortito que dice así. Sé que cuando vea una película voy a llorar. Hollywood destruyó la ilusión de mi infancia. Siempre los malos de la película morían o quedaban tuyos. Ninguno se salvaba de su cruel destino. Cuando vi morir a King Kong, supe que era a mí a quien la industria estaba matando. No se puede ser tan grande, tan fea y querer vivir en el centro de la ciudad. Qué hermoso. Eh... Entonces entonces el arte no necesariamente es la búsqueda de la belleza. Claro, bueno, porque, porque viste que incluso cuando Marlene habla ¿no? del arte, ¿no? viste que incluso ella dice, bueno, lo vamos a tener presente siempre a Marlene, eh, que, que nosotros somos nuestro primer eh, objeto de arte a, a, a crear, ¿no? Uh -huh. Entonces vos también digo, esto, ¿no? Tus tus escritos también es, eh, son objetos de arte, ¿no? Eh, que, que anoche decías algo de, de eso. Eh, uh -huh. ¿no? eh, de, de, de cómo lo, lo transformás, ¿no? de, de eh, esto que puede ser una etapa súper dura, y, pero eh, ¿qué es el objeto ¿no? mm. eh, de arte? Um, eh, eh, que la, la reflexión es problematizar lo que se nos quiere decir, lo que se nos quiere instalar como belleza o como un proyecto. Eh, y por, pero nuestra existencia está llena de ese fracaso, porque no vamos a cumplir ni esa belleza que la industria quiere, ni vamos a cumplir ese proyecto que, que la sociedad quiere. Por lo tanto, entonces nuestra, nosotros problematizamos la belleza. ya eh, Hay un modelo en donde las travestis tenemos que ser las mismas modelos de Hollywood o de estos concursos de top model, pero no nos da, <laughs> sobre todo a las compañeras que somos de este territorio latinoamericano, tenemos rasgos uh -huh. ya eh, específicos que no son los mismos de Europa. Una vez entonces cuando yo usaba el pelo rubio, una, eh, con una amiga conversando, entonces eh, me decía, hablábamos de Rusia, entonces yo le pregunté, oye, con este rubio ya pasaré piola en Rusia. <laughs> Y me dijo, es que ni cagando, porque las <laughs> facciones no son rusas, claro. ¿cachai? Entonces, claro, eh, ahí estaba instalada en mí el modelo neoliberal europeo que, ne que niega eh, toda nuestra historia, nuestro territorio, nuestra existencia, nuestra descendencia. Y entonces ahí encuentro mi momento de arte, porque entonces yo... Uh -huh. Eh, problematizo eh, esta existencia y la existencia de mi madre que, que, que ha sido como. Eh, hay una palabra, siempre se me olvidan las palabras, ¿qué quiero decir? <laughs> arrasadas, arrasadas, ¿no es cierto? Y lo que se instaló entonces fueron. Las primeras mujeres que se instalaron en este territorio fueron mujeres opulentas, con joyas y peluca. Y como que repetimos, incluso las vírgenes son tan espectaculares. Y esos son nuestros modelos de mujeres. Eh, y entonces tenemos que desconstruir eso. Y la, y la deconstrucción de eso me parece nuestro arte. ¿Ah? Y entonces eh, la fabricación de esto, eh, rudimentario, precario, me parece nuestro arte. Porque justamente somos fuera de la industria. La industria nunca va a reconocer nuestras capacidades. Eh, nuestra como visión ni nuestra biografía para mí todo eso es la construcción de nuestro arte y, y, y es interesante porque ¿no? cuando hablamos esto de la construcción de, del arte eh, como identidad también eh, esto de, de cómo la hegemonía nos atraviesa en, en, en los cuerpos y bueno me van a perdonar, yo siempre soy muy autorreferencial, siempre voy a hablar de porque me atraviesa. Yo soy y, igual. Eh, pero, porque bueno, ¿no? Digo, me pasa en el cuerpo y yo voy escuchando anécdotas y cosas y en, un, en cierta forma me, me atraviesa y dije, esto es lo que me pasa, me pasa, por ejemplo, con, con ¿no? Eh, que soy negra eh, y, y en Salta algo muy particular es que eh, vos tenés que, tu maquillaje tiene que parecer siempre que vos te, te el tono de piel sea más, más claro, eh, digo pintarte las uñas celeste en Salta es, debe ser horrible porque te hace más morocha, no y cuando yo vengo para acá para Buenos Aires a vivir yo era para ser exótica, o sea dejé de ser una negra de mierda en Salta para llegar a Buenos Aires y ser exótica por mi piel, no como decía, ay qué linda piel qué lindo color de piel cuando en Salta yo negué porque negas no y cómo negas algo que tienes uh -huh. no siempre entonces no me, me cuido del sol para estar más blanca no 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 es que me cuido del sol para cuidarme porque el sol me hace mal sino porque te te negrece. entonces cómo construimos desde ahí ¿no? ¿Qué que decimos de la hegemonía bueno quiero ser rubia y yo dije yo rubia no voy a ser rubia nunca porque soy uh -huh. negra uh -huh. bueno sí. yo en rubia nunca fui fui teñía, <laughs> que es otra cosa. Claro, entonces, ¿cómo hacemos? No? Digo, eh, porque si no, tenemos que ser flacas, tetonas, tener culo. Claro. Eh, y, y, y bueno, no sé, quizás nos damos cuenta de que a veces no podemos seguir esa hegemonía uh -huh. y creo que, que... Que nunca nos pegó esa hegemonía. Por lo tanto, entonces tenemos un continente para explotar, bueno, respecto del occidente, nuestra monstruosidad porque siempre se habló de latinoamérica de la existencia de monstruos en latinoamérica bueno aquí estamos claro. <laughs> siliconeadas y fracasadas eh. que, eh, además es muy loco porque estos como estos estereotipos y estas como na, como de la belleza hegemónica tampoco sale de ver a, a tu compañero no es de ver a tu igual es de ver a otras personas que supuestamente están más arriba o que vienen de, del más allá, de más arriba. Pero, pero, por ejemplo, para mí el arte es político, ¿de acuerdo? Uh -huh. O sea, eh, yo soy un activista que escribe, que hace performance, que lee sus textos, que ¿cómo se dice? Re replicas. Sí, pero hay una, hay una palabra que se me olvidan las palabras porque soy vieja, <laughs> no, estoy vieja. Bueno, Perfecta. entonces, claro que Sí, 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 sí. Sí, bueno. se entiende. Eh, bueno, pero soy un activista, ¿ya? Eh, y que usa la estrategia del arte, ¿ya? Eh, para denunciar, ¿ya? Para establecer cierta construcción de nuestro pensamiento, de nuestro imaginario. Eh, y tam pero también, ahora último, me he dado cuenta que el arte también sirve para reparar para eh, reconciliarse. Uh -huh. Y sobre todo me interesa eso en mi comunidad. Me, me interesa sí. aportar a la reparación de mi comunidad, a la reparación de la falta de historia de mi comunidad, a la uh -huh. reparación de la falta de voz de mi comunidad, de la mudez de mi comunidad. Para eso me sirve el arte. Por lo tanto, entonces yo digo, para mí el arte es político. Uh -huh. Es necesariamente político. Si me querés contar un poquito, ya o sea, que hablamos de teatro, de, de Vienen por mí, eh, que no la vi, pero bueno, no me va a faltar la oportunidad de, de poder verla. Uh -huh. Me parece que, que, que ver personas trans en, en, en escena es totalmente diferente, porque somos nosotras, es nuestra voz, es nuestro cuerpo, uh -huh. más allá de que uh -huh. nosotras también nos construimos, ¿no? uh -huh. hacemos nuestra mejor versión de nosotras, uh -huh. pero también cuando queremos construir... Eh, un, un personaje, somos muy capaces porque nos hemos construido, digo, vos, Gonza, yo, eh, uh -huh. creo que, que, que es una performatividad incluso nuestra, nuestras presencias, uh -huh. eh, no sé, me, me sí. contar. Tuve la posibilidad de mostrar en La Plata, en el Museo de la Memoria, eh, porque había una exposición sobre el, nuestra historia trans la historia trans de las compañeras aquí en Argentina y entonces fue como una oportunidad de poder eh, mostrar esta obra que para mí es como mi tercer tra trabajo teatral eh, sin ninguna autorización de nadie eh, fue porque algo porque se me ocurrió a mí porque además también se estaban dando las condiciones eh, eh, entonces, a partir de que yo dije no quiero competir con el activismo gay eh, para llegar a tener una voz, uso otras estrategias. Por lo tanto, entonces empecé a escribir como estrategia política y a eso se le empezó a llamar en, en algún momento en Chile poesía travesti. Eh, luego comencé a hacer performance y mis performances principalmente eran en las marchas. Eh, la, sobre todo, por ejemplo, en las marchas de la educación. yo estaba estudiando trabajo social. y mi, mi reflexión es que, es justamente, yo era la, la travesti más privilegiada porque estaba estudiando trabajo social en una universidad privada en chile. y eh, por qué no estaban mis demás compañeras? dónde están las travestis? entonces yo dije, esta tiene que ser la oportunidad de poder instalar la ausencia. Eh, de la demanda estudiantil de la comunidad travesti en las marchas por eh, el derecho a educación en Chile. Por lo tanto, entonces comencé, pues, comenzó a ocurrir que mi participación en las marchas era incluso para marchar a, y educar a las personas que estaban marchando, porque ni siquiera se imaginaban que podría haber una travesti que demandara educación. ¿ya? los estudiantes que convocaban las marchas ni siquiera se imaginaban ni siquiera pensaban en la posibilidad entonces cuando yo iba con mi letrerito diciendo soy travesti y marcho todos los días por mi país eh, quedaban sorprendidos los estudiantes los minos que estaban haciendo la reflexión crítica respecto del futuro de, de la educación en Chile era sorprendente quedaban boca abierta Hubo, me llegaron comentarios de que incluso un profesor que cuando me vio dijo, ah ya, se chacreó la marcha, se banalizó la marcha por la presencia de una travesti. Pero con el tiempo se fue dando, la comunidad y la misma organización y el activismo sobre todo feminista, se fue dando cuenta de que era una, una marcha pertinente, legítima, porque justamente eh, nadie o muy pocas sabían que... Eh, que nuestra comuni comunidad es analfabeta y que si no escribimos es porque nadie nos enseñó a escribir y porque si no escribimos cartas de amor es porque eh, somos cuerpos para ser odiados y no para hablar de amor. Entonces por eso en este momento también eh, eh, comienza a ser súper crítico y de ciencia ficción travesti feminista comenzar a hablar de amor y de cartas de amor y de abrazos. Bueno, luego después de eso... Surgió una obra de teatro con dos compañeras más. Hicimos eh, la interpretación de un libro que se llamaba Cien Travesti en Cien Cuentos, y en donde entonces eh, comenzamos a instalar la posibilidad de que hubiera una compañía teatral en, de travesti en Chile. Eh, fue la primera experiencia de teatro, me quedó gustando, eh, me dio la posibilidad de hacer reflexiones críticas respecto de. Ocupar un escenario y ocupar un escenario para llevar un mensaje político, y en ese momento era súper pertinente el tema de eh, una educación trans. Esta obra se daba a eh, estudiantes de tercero y cuarto medio de la educación de allá de Chile, eh, y sobre todo en comunas periféricas, en comunas pobres de Santiago. Entonces, los estudiantes que andaban en la onda del el mejor jeans o. o o de la marihuana o del copete, ¿cachai? que encontraban que la educación o que estar estudiando era una plasta, eh, yo problematizaba eso y yo les decía entonces, nosotras les decíamos como compañía y como obra, les decíamos, para, si, eh, eh, para nosotras es un privilegio estudiar y ustedes los están desaprovechando, no para que no salieran a protestar, sino que para que justamente tuvieran prácticas más reflexivas y críticas, porque lo que tenemos que lograr... Desde mi perspectiva, el activismo travesti es que nos incluyamos en todas las luchas sociales, porque somos parte de todas las luchas sociales, y eh, para tener un pensamiento crítico, un pensamiento propio y además sensible con otras y otros. Uh -huh. y, y, eh, 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 y luego surgió la posibilidad de hacer otra obra que se llama eh, basada, en el cuerpo, eh, basada en el libro Cuerpos para odiar. Eh, eh, esa obra se instaló en, en Para el Feminismo, tuvimos una buena convocatoria, tuvimos 12 presentaciones y después con el tiempo surge esta obra que es como la recopilación de, de muchos de mis escritos de poesía pero también desde la necesidad de ser más autónoma. Yo soy una activista travesti autónoma. Hago alianzas con diversidad de organizaciones, pero no tengo una organización propia. No me interesa a mí eh, ejercer poder sobre nadie y que nadie lo ejerza sobre mí. Eh, por lo tanto, entonces problematizo la forma en que en Chile hemos, no hemos organizado. Y entonces eh, tenía una necesidad de, después de estas dos obras, eh, instalarme en otro lugar. No solamente crear, sino que también capitalizar esa creación, capitalizar la poesía y que eso significara eh, hablar sobre mis recursos. Eh, para mí fue clave y revolucionario y transformador escuchar que aquí en, en Buenos Aires, en Argentina, se estaba hablando de que reconocer es reparar y se estaba hablando de un cupo laboral. Eh, o sea, enfrentar que necesitamos una movilización social. Eh, que las estructuras eh, se haga cargo de que además de recibir educación eh, nos den puestos de trabajo para salir uh -huh. de los lugares marginales en que estamos en que se nos ha instalado en que se nos ha precarizado y eh, comenzar a hablar de derechos laborales de tener derecho a la, a la salud de tener derecho a las vacaciones de tener derecho a, a ahorrar ¿Ya? de tener derecho a comprar nuestra propia casa. Por lo tanto, entonces yo necesito capitalizar que todo este esfuerzo, que todo este activismo no le huya a la, a la discusión sobre el dinero. ¿ya? Porque a mí en Chile hasta hace poco eh, el activismo me había empobrecido. Uh -huh. Y por lo tanto, entonces ese empobrecimiento había significado implicaciones de mi salud. Eh, entonces, por lo tanto, por lo tanto ten, tengo que hacerme cargo. Y entonces, este esfuerzo por hacer esta obra quiere poner en la palestra, ya en la mesa, que nosotras tenemos que hablar más fuertemente, que el feminismo tiene que hablar fuertemente y que el feminismo debe ser obligado por nosotras a hablar sobre los movimientos del dinero. En Chile hay una pregunta maravillosa sobre el dinero, eh, que es... ¿Dónde está el dinero de las travestis? ¿Dónde? Que alguien nos diga dónde está nuestro dinero. Uh, por lo tanto, entonces, esta um, propuesta eh, es también la motivación de que hablemos de esto y que esta conversación y estas reflexiones eh, la tomen muchos activismos de toda Latinoamérica, porque estamos todas en la misma situación. Siempre cada vez más pobre y siempre siendo la carne más barata del mercado. Exactamente. Eh, y a pesar de nuestros privilegios, ¿no? Porque, porque yo puedo acceder a un montón de cosas, pero sin embargo tengo que hablar todavía de ser pobre, porque no me olvido. Porque si yo me pongo en el lugar, bueno, yo tengo trabajo, yo tengo esto, me olvido. Y no es así, porque vuelvo a repetir, si no invisibilizo la, la realidad de las travestis. Eh, claro por eso me parece importante como eh, cuando yo veo el primer libro que se llamaba cuerpos para odiar me pareció impactante el cuerpos para odiar no me sentí muy identificada en cierto en cierta forma con el título y, y eso no y, y como una traba pone como nombre eso me parece súper fuerte eh, y, y cómo no lo haces papel no cómo como como lo llevas eh, a un nivel donde es cruel, es duro, es porque, pero es la realidad también mm. lo que nos sucede. Mm. Eh, y para esto también es para, bueno, para preguntarte, Gonza, ¿no? que hablamos mm. de un libro, si tus escritos eh, los tenés en algún lado, si los estás, eh, publicás en algún lado. Eh, todavía no, al menos no todos juntos. Y de hecho, como ese he escrito, todavía como que tengo que organizarlos en mi mente, porque tengo que dejar de separar como esta... Esa separación que tengo, como los, los escritos trans y los escritos no trans. De antes. Sí, eh, Esas cosas que es como, bueno, este sentimiento, obviamente, todos los sentimientos que tengo, por los que he escrito, terminan siendo trans porque son parte de mí. Entonces, eh, nada, como tengo que aceptar eh, en mí mismo que esa separación no existe mm. y que no son distintos mis escritos trans y mis escritos sobre mi cuerpo trans y. Y todo eso sigue siendo parte de mí, sea o no sobre el amor romántico, aún así sigue siendo de un, de un trans, porque es la única forma de que sé vivirlo. Um, y bueno, y todo esto, nada, ya dentro de poco seguramente haga algún lugar para subir mis escritos. Construir estos puentes que, que hacemos, que, cómo nos venimos abrazando, cómo nos escuchamos, cómo me parece muy interesante para mí las voces de las personas trans. Uh -huh. Porque soy trans, ¿no? Uh -huh. Y porque soy negra. Y entonces escucho eh, de, 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 de mi propia historia, escucho uh -huh. de, de las hermanas Trabas Mayores, uh -huh. digo, para mí eh, eh, Loana eh, fue una... Una, una gran maestra no siendo salteña entonces me identifico mucho con ella bueno somos la mayoría de las trabas somos salteñas no sé por qué eh, eh, desde por las papas por las papas empanadas de papa. <laughs> que decía eh, loana eh, y me siento abrazada me siento feliz uh -huh. creo que, que, que la venganza será ver uh -huh. a, 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 a mi, al cura que abusó de mi preso aunque no soy punitivista, yo creo que no sé si la cárcel es, es lo mejor para que una persona sane, una persona incluso pague, no sé si es la palabra pagar, mm. pero es lo que hay y, y, y creo que, que Emilio tiene que, que cumplir condena porque abusó en infancia, que si bien pude salir y estoy acá entera, pero voy sanando ¿no? con mi familia, con mi mamá, porque es la que a ella más le afecta, porque es católica. Eh, pero bueno, esa va a ser la venganza, que él esté preso, que, que la iglesia se empiece a quedar de a poco. Eh, no sé, creo que es lo poco que, que puedo, eh, o mucho que puedo pensar con respecto sí. a eso. ¿Me están diciendo si quieren leer y tocar algo? Me enamoré como una ventana chueca, como una ventana que no filtra el humo del frío, porque nunca me cierro nada. Así me enamoré de un trata de blancas como un horizonte sin línea recta ni divisoria, totalmente entregada, como una ventana con la bisagra chueca y oxidada, sin tope, de un traficante con olor a revólver y cuchillos. Y él se enamoró de mí solo por el desafío, por la posibilidad de acceder a kilos de carne seca. Nada de heroísmo en él, pero tampoco nada de ternura en mí. Él se enamoró de mí por mi éxito en el mercado negro, por los animales muertos que vendo en trozos de cuero, carne y huesos. Yo la travesti, el peor de los negocios, me enamoré del peor. De los atorrantes del cementerio. Muchas gracias. Muchas gracias. Los voy a abrazar, darles un beso y vamos a salir. Cariño. Me siento muy bien. Muchas Me hacen muy bien. Me hacen inmensa todo el tiempo. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Gran... Muchas gracias. Seguimos por acá. Sí. ¿Sí? Ay sí. Voy a pisar a un ratón <risa> <risa> en venganza. Yeah. Yeah.